Toma, pa. Ahí está la sierna. Qué rara, ¿no? Pero está guapa aquí. Is original here. It's solid. It's no good. Okay. Look. It's here. Wrong. Ah. Here. Not enough. Not enough. So we have to put new foam. No, this isn't foaming here, but I think it needs to. Está empezando a llover. Okay. It's an original settee. The arms are okay. I think the back wants a bit of work. It's dropped there. Okay. Cuidado con no tocarle la oreja, This thing is about 100 years old. 100 years old. Que dice que tiene 100 años. Así sí, ¿no? Cuidado con las maderas. Okay. Round to your this way. Ahora hay que levantar. Levantarla. 1, 2, 3. Venga. Por la derecha. Vamos a meterle las butacas. Cuidado con el teclado. Cuidado con el teclado. Ok, así. Yo. Any way you want. Oh. Desde Caniche a Aaron con su plan. Paco y Maki, la gran sensación. Paco en su coche y Maki en avión hacia Bournemouth. En Inglaterra con su talento es un triunfo. Tapizando a los hijos de la Gran Bretaña. Su arte es la marca que nadie engaña. Paco, Maki, Maki, Paco. Pues bueno, máquinas. Otra cheslón que nos traen. En este caso es una cheslón para una persona. Y nos la han traído porque está, la tapizaron en su tiempo, está mal hecha. Los pliegues de del capitoné no están muy bien hechos. Entonces vamos a tener que quitarle toda la tela, toda la goma espuma, las correas, las hinchas. Ponérselo todo nuevo, la goma espuma, para que esté más cuadradito y los pliegues mejor hechos. Y va ahí. Toma. En esta tela de aquí, que es una tela aterciopelada. Los zapatos. Así que nada, si quieres ver cómo queda, recuerda suscribirte. Pues bueno, máquinas, aquí estamos haciendo los botones para la cheslón. Este es el troquel de arriba y el troquel de abajo, ¿vale? Este va aquí abajo y en este tú le pones la tela, le pones el botón arriba, lo metes aquí, le pones la parte de abajo, que es donde iría la cuerda enganchada, en el troquel de abajo y le das con todas tus ganas. Y aquí tienes un botón. Y mira todos los botones que tengo hecho. Una maravilla la máquina. Ahora te lo voy a hacer en plan Call of Duty. En primera persona, ¿vale? La parte buena, la parte de arriba aquí. Metes esto aquí. ¿Lo ves? Coges la parte de abajo, que es esta, y la pones en el troquel de abajo. Y aquí lo tenéis. Mi hermano. Y esa máquina no tiene un troquel para cortar la tela. Sí. Guisito de papas. Mejor explica o imposible. Este de aquí. Lo que pasa es que esto es como que le das con el martillo y cortas la tela. Pero yo lo que hago, lo marco y lo corto a tijera, que es más fácil. Al día siguiente. ¡Ay! ¡Buah! Visito de papas. Jesús Paco. Gracias. Thank you.
Le estoy amarrando los muelles y lo que le voy a meter ahora es una tela por encima, porque ya lo he reforzado por abajo y ahora le estoy amarrando un poco los muelles para que tengan más sujeción. Aunque tiene la sujeción antigua, pero en cualquier momento se le puede romper y le estoy metiendo algo de aguante. Y una vez que lo tenga, le voy a meter una telita por encima para que tenga más sujeción y no se rompa más la arpillera y se le pueda escapar aquí el crin vegetal del guarnecillo. ¿Ves? Esto tiene aquí un boquete que no veas. Que he puesto el portátil arriba. Vela echando ya allí. Ahí. ¿Haz así? Dale un sostén sano. Los amo. Vale. Pues ya está hecho. Uf. Ah, esto es la gloria. Aquí me voy a quedar yo, para allá. Mi padre está probando cómo está de cómodo la Cheslón. ¿Qué? ¿Cómo está, pa? Muy bien. Vamos a pegar esto y a empezar a cortar la tela para ir montando. Y me lo pones, pero así. Vale. ¿Vale? Así. Perfecto. Porque tengo que hacerle... Venga, vamos. El nudo. Ya está medio terminado. Bueno, me queda esa parte de atrás. Esa mitad de allí. Al día siguiente. Mi padre ya está liado, como veis, con el capitoné en esta tela terciopelada rosa palo. Ahí lo tenéis haciendo esta maravilla, que es un arte que se está perdiendo hoy en día. Explica un poquito en qué consiste, ¿va?
Pues tener mucha paciencia y haciendo pliegue a pliegue y colocando los botones y apretándolos y amarrándolos. Mañana sin falta. Bueno, máquinas, otro trabajo terminado, la cheslón de más de 100 años en esta tela aterciopelada rosa palo. Lo hemos desclavado, lo hemos reforzado la cincha, los muelles, la goma espuma nueva para que quede esto más cuadradito, que venía bastante mal antetapizado. Le hemos respetado sus medidas, que es de más ancho que estrecho, que debería ser al revés, debería ser más estrecho que ancho, pero le hemos respetado como había que hacerlo y le hemos puesto 4-3-2 y no 2-3-2 como venía en principio, y le hemos puesto como hay que ponerlo, 4-3-2. Así que nada, si quieres ver más contenido como este, recuerda suscribirte. Ahora sí. A partir de ahora lo ponemos así, Fran. Sí. Como máximo un minuto, pero si dura menos, mejor. Vale. Porque a la gente le gusta los vídeos cortos, pa. Vale, pues yo ya me retiro. Lo que pasa es que el tope es un minuto. Tira Ricky bien por el derecho, ¿vale? Vale. ¿Ya has terminado ya? Sí. Ay, que no le he echado. 5 días. Se le he echado la celonda. Cuidado.